מה? מי היו רבותיו של המהר"ל? נכון, בוודאי. אף אחד לא יודע. מי היו רבותיו של... ידוע בהלכה, הוא למד אצל, כנראה, אצל בעל תרומת הדשן. אימפקטו! לא גבין איזה את האות, אה? אבא אין, אה? זה נקטע על פורקה, אה? פורקה, עשי, אה? שמענו על פורק, בואי פורקה, אה? אה? אוי עשי, אגו עשי. בואי כיבר את הקדנה. זה לא כאילו כאילו אינגל על הפתיטה, כאילו 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 y alguno de acá y ahora viene ahí está, ahí está. Y además la fecha de casamiento ¿cuál es? Todavía no la tenemos porque no sabemos cuándo termina él de jugar. Cuando sepamos cuándo termina, ahí ponemos la fecha. Calculamos que el último sábado estuve buscando de diciembre. Y gam mi Rabbi Meir Ibn Gabay se me foraj y gam mi Rabbi Chizdai Treskas aber kol el ese derech asfarim mi haya rabo achai en anachiyot. מה? חייב. רב זה מי שהיה לו רב. מי שלא היה לו רב, הוא לא רב. הוא מלומד. Y seguimos en esta super mesa con amigos, señoras y señores. Jimena querida. No, yo lo digo, no lo digo, lo digo, no lo digo. Bueno, yo lo digo, mira. Te hago una pregunta medio indiscreta. ¿Es verdad que tuviste un touch and go con Federico Val? ¡Ay, Mirta, por Dios! ¡Ay, bueno, por favor, nena! Bueno, vamos a la pregunta concreta. ¿Estuviste o no estuviste con el hijo de Carmen? Estuve, sí, estuve. Estuve. Bueno, noto que te pone un poco nerviosa este tema, ¿no? Sí, un poco, me pone nerviosa. ¿Viste lo que dijo Carmen? Que Fede de chiquito tenía un botoncito entre las piernas. ¿Es verdad o no? Sí, la verdad que sí. ¿En serio? ¡Ay, pobre chico, siendo tan buen mozo! ¿Y qué hiciste cuando viste ese botoncito? La verdad es que, sinceramente, nunca me reí tanto. Somos bravas las mujeres, ¿eh? Bueno, señoras y señores, seguimos en Bendita. ¡Chau, chau! ¿Ah? לא גילה, לא ביקשו, לא יודע. זה, לפעמים יש דברים שלך מובנים מאליהם, ואז אתה לא אומר אותם, ואחר יום אחד אתה מגלה שלא יודעים עליך. למשל, מה מספר תעודת הזהות שלך? לא, אתה לא צריך להגיד, אבל בדרך כלל אתה לא אומר. למה לא גילית? כי לא ביקשו ממך. Se terminó la cuenta regresiva, arrancó el Mundial de Rusia 2018. Hay que destacarlo, fue breve. Basta de inauguraciones largas. ¿Qué? ¿Qué? ¿Kadosh Baruj Hu es Rabo Shel Moshe? ¿Me shel Kadosh Baruj Hu? Ze hu atzmo, lomed mipi atzmo. Lomed mipi atzmo. ¡Ay, ay, 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 ay! Un corte y una quebrada y enseguida volvemos. Al más loco recorrido por toda la tele del día. Acomodate en tu sillón y disfruta del viaje. Esto es Bendita 13 años. Ya comienza Bendita. Sentate en tu silla. Llegó lo que vos querés ver. Susana o Mirta, empieza Bendita TV. Ya comienza, no cambies de canal. Ya comienza y también el mundial. Palpitando unas horas que quedan para el primer partido. Ganó Rusia. Sí. Es bueno o malo para su ruido. 5-0. Que duren los locales, que duren. Primero, hay equipo y hay rey. O sea que esto es tal cual. Bravo. Bravo a todas nuestras chicas. ¿Lo vieron a Putin hablando con el presidente de Arabia? Sí, no, sí. ¿Y por qué no van a hablar? Le hacía al jeque. Le hicimos otro. El fulbo, le hacía 5 goles. El fulbo es así, le dijo Putin. ¿Qué? Mientras
¿Dónde está? No, no está, Beto, no está. ¿Dónde está la roña? No está. No sé. Vino alguien que se lavó el y pelo. Y por ahí al final la justicia se avivó, Beto. Al fin se sienta alguien que se lava el pelo. ¿Me mandaste? A ver. ¿Qué pasó? No, porque esto ya es joda. Ay, Dios, así te dice acá. Esta vez. Hola, Leo. Escúchame, Edith habla. La verdad que me siento un poco engripada hoy. Ya ayer estaba mal. Te cago mucho. ¿Vos me podrías reemplazar hoy? No, que no me siento muy bien. Espérame. Así ya me quedo en casa y me recupero. Espérame. Si estás viendo en tu casa, es lo mismo. Me molesta el eco. Se cerró en el baño para grabar el mensaje. ¿Sabes que hay gente que necesita grabar en el inodoro? Porque se siente. Porque hay gente que lee y después tira el botón. Por ahí, en lugar de engripada, está constipada. Está ahí intentando. Qué desagradable. Bueno, ¿cómo estamos? Muy bien. La verdad, mira. No está bien que lo diga. No está bien que lo diga. Pero lo voy a decir igual. Pero yo me siento más cómodo con vos. ¡Ay, en serio! No te estoy toqueteando, no te estoy como agarrando. ¡Esa está! ¡Oh, no! Con la manita, con la manita. ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete, vete! Sí, viste. Y la verdad que, ¿ves que es otra cosa? Hay como otra paz. Se respira como una tranquilidad en el estudio. Otro clima, ¿no? Estamos como distendidos. No es por criticarla, ¿eh? Y es que está limpio, ¿viste? Que no hay como olor a rosas. Mira, le dice, le dijo, ¿qué, ¿estás en el baño, Chiru? A ver qué dijo. ¿Cómo te diste cuenta que estaba en el baño? ¿Viste? Te dije. Por el olor que había. Y ese es como en el baño o en una catedral. Y en una catedral la Chiru no va a estar. No, 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 no. Bueno, ustedes saben, ya está la media sanción. Para la legalización del aborto en poquito tiempo, si es que en la Cámara Alta se confirma, que estará por verse, pero por lo pronto ha sido un triunfo de muchísima gente que estuvo ahí haciendo una vigilia de horas y muchas chiquitas, chicos también. Sí, mucha gente joven. Hay que respetar, por supuesto, como predico todo el tiempo, incluso en la radio, al que pensaba otra o piensa otra cosa respecto de la legalización del aborto. No podemos pensar todos igual. Pero hubo discursos interesante. Muy interesante. Y otros no tan interesantes. ¿A qué te referís? A una que hablaba de los perritos. Los perritos. De joder con los perritos. Pero ella lo vio así. Pero es diputada, ¿sabés qué vota, Beto? Vota, vota, vota. Bueno, pero es la democracia. Bueno, ya sé que es la democracia. En vez de hablar de los talentos, de los talentos. Muy de izquierda. Beto, pero vamos a ver, porque por supuesto la tele habló todo el día de esto. Miren. Maratónica sesión en Diputados por la Despenalización del Aborto llegó a su fin, marcando este 14 de junio como una fecha histórica, donde las distintas posturas e ideas con respecto a tan delicado tema encontraron su tiempo y espacio, todo bajo la atenta mirada de la gente, auténtica protagonista de esta historia. ¡Empecemos! Este es el siglo de los derechos de las mujeres. Ya no nos dejamos, señores. En sus dedos está el poder de votar por nuestros derechos. No les tiemble el pulso para hacerlo. ¡Arriba las mujeres! Vos sabés que la plaza está dividida, ¿no? Están los sectores de las dos manifestaciones. De todo, que se juntan entre ellos y quieren tomar la sociedad. ¿Saben lo que es un embrión de 14 semanas? Tiene ojo, retina, duerme con la madre, tiene uña, tiene identidad genética. ADN era la patente. Es una criatura, es un ser humano. Está todo bien, te respeto. Yo soy protectora de animales. ¿Qué pasa cuando nuestra perrita se nos queda embarazada? Con la mesada llena de aceite. No le llevamos al veterinario a que aborte. Lamentamos. Pero inmediatamente salimos a buscar a quién regalarle los perritos. Mi posición está basada en la importancia de tratar de proteger a las dos vidas. Y es por eso que voto a favor de la despenalización del aborto. Y brego por una educación sexual integral y que llegue a toda la población. Es el disenso, estamos en democracia y en libertad. Y tan histórica e insólita resultó esta jornada que hasta el polémico diputado del PRO, Fernando Iglesias, fue aplaudido por la bancada kirchnerista. ¿Querés creer? Y la cosa no termina acá. Pensemos un país y pensemos hacia dónde queremos que vaya el país que nos está mirando. Escuchen, escuchen. Cambiemos. Gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado. Es,
hecho único, esto no va a volver a ocurrir. Guarda, guarda que abro. Mirá que yo soy bizarra, pero hay algo que no termino de entender acá. Y cuando ya todos se habían expresado dentro del recinto y la expectativa en la calle se elevaba al máximo, llegó la gran definición. Fíjate esto. 131 votos fueron afirmativos, 123 negativos y hubo una sola abstención. Resulta afirmativo. Una sesión histórica y una decisión histórica. Pasarela renuncia. Una sesión realmente que va a quedar en la historia argentina. Nadie es anticonstitucional. Sí, no es ley todavía, pero acá se está viviendo como un festejo tremendo. Es un día de felicidad. Ha explotado después de que escucharon la votación. ¡Sati, te doy látigo! Señor presidente, mi voto es negativo. Hay problemas en la contabilización de los votos. ¿Me dan ganas de ayudarlo? Oh, ¿quiere más? ¡Neder! ¿A dónde está mi amiga? No sale, no sale. Sí. No, no, pero el micrófono, diputada, yo no la puedo escuchar. No prendía, señor presidente, discúlpeme. Mira que no, anda, ¿cómo es que hay que apecharle? Mi voto es negativo. Bien, su voto está afirmativo, pasa negativo. ¿Qué corno pasa ahí? Son dos votos, lo que varían, no varía la votación, resulta afirmativo. ¿Qué parte de esto no entiende? Señor presidente, estamos en presencia de una sesión histórica y se ha producido una confusión al final, donde usted mismo ha dicho que había cinco votos. No. No, diputado, me disculpa, son dos votos. Matemática, son dos votos, matemática. 8 por 3. 24, mami. Bueno, seguí contando hasta el 26. 27. No altera la votación. Permítame, señor presidente. Diputado Preto, no altera la votación. No, diputado Preto. Señor presidente, quiero que diga el resultado final. No. ¿Puede leer el resultado final? Pero Preto, a las 10 de la mañana, si usted necesita con dos votos el resultado final, estamos jodiendo. Va a llegar, va a llegar. Hay que ser optimista. Pero parece que no solo el presidente de la Cámara, Emilio Monzó, estaba a punto de perder la paciencia, ¿viste? Diputada Carrió. Voy a hablar dentro de la votación en... Silencio, por favor. Silencio, tengamos paciencia. No se preocupen, que no voy a... Silencio. Hablar. Ya empezó a chichonear un poco. Hubo gritos cruzados acá dentro de Pasos Perdidos. Lo que llegó desde el recinto tuvo que ver con una frase de Elisa Carrió que se dio vuelta y le hizo una advertencia a su bloque. Muchos lo escucharon como la próxima rompo. ¡La puta que te parió! Quiero solo decir... Sí. ...que he estudiado durante 40 años este tema. Y que no he hablado para preservar la unidad de Cambiemos. Vamos, Argentina, que se puede. A la espera de que el proyecto sea debatido ahora en el Senado, la despenalización del aborto se impuso en diputados en una emocionante jornada para la memoria. ¿Qué tenemos, DJ, rápidamente? Que comience la fiesta. 131 votos fueron afirmativos. 123 negativos. Y uno bueno, horas y horas y horas de debate. Algunos se iban a descansar a sus despachos, algunos cabezas. Yo quiero saber el café que toma Monzó. Si está ahí 49, 50 horas. En un, en un rato lo reemplazaron. Tenía el crucifijo, había puesto el crucifijo. Ese era negativo. Estaba loco, Se metía otra mano y levantaba la mano. Sí, la que estuvo bien fue Carrió. Los peronistas, aplaudieron a la iglesia.
¿Viste? Muy bien, una vez que sí, dice algo. Yo pensé que le pegaban un balazo en la frente. No, no, el aplauso final. Sí, no te estarán rajando porque se hunde el barco, digo algunos. No, pero Carrió, me gustó lo de Carrió. Me gustó. Hace 40... Pero ni se sacó el saco, Carrió. Hace 40 años que estudio este tema. Sí. Se la lleva previa todos los años, no prendió nada. Allá de todo fue un debate con mucho argumento, muy interesante. Se hizo en paz, nadie se peleó, no hubo nada. A ver, todos pensábamos que quizás podía pasar algo, incluso afuera. ¿Con qué claridad que expone? ¿Te das cuenta vos? En comparación con otros días, ¿no? Realmente fue una jornada democrática en paz. Y eso tenemos que reconocerlo, porque hubo calidad argumentativa. Nadie lo había reconocido acá. Sí, calidad argumentativa. Pero por supuesto. Pero son la doctora. Beto, nos gusta escuchar a la doctora, Beto. Bueno, algunos. Son 470. Claro, son un montón. No sé cuántos. Así que creo que estamos todos muy conformes. Más allá de que algunos no están contentos con la decisión. ¿Vos estabas por él, no? No, ¿cómo está por él? No. Dijo no. Dijo no. Acá vi una zurdita. Acá atrás vi una zurdita peronista de pañuelito verde, que sabemos quién es. Lourdes. ¿Qué te motiva, querido, ir a las 5 de la mañana a la plaza? Es historia. Van de Levante. ¡Mamá! ¿No viste que estaba con los dos pañuelitos? Había un ratón. Yo un poco sí o sí. Hace 20 años capaz que hacía lo mismo. Se puso el pañuelo por las dos vidas. Y al rato apareció una rubia linda que estaba. Se mandó el verde. Se mandó el verde. Y... Tenía cosido los dos pañuelos, lo daba vuelta. Y por la duda, me abstengo, tenía una remera. Resaltemos el papel tan hermoso que han tenido las nuevas generaciones. La gente joven. Me ha sorprendido la capacidad que han tenido de debatir, de luchar, de pelear. Nada de que ver con Cataluña. La verdad que las chicas jóvenes nos han dado una lección a hay los debatir, adultos. Si bien los adultos han sido los que han resuelto, me parece que estas generaciones nos han dado mucho. Nos llevaron de la nos mano. Han dado una lección. Así que felicitaciones a todas las chicas jóvenes que estuvieron. Creo ahí. Que el compromiso fue la primera vez que muchos jóvenes salían a la calle. Tenés razón. Pero a todos, ¿eh? Ahora es la nueva generación retrocede. Tampoco le va a dar la razón a todos. Aunque a muchos. Ya habían salido. Por otro, moderate. Algunos son primera generación que salen a la calle. ¿Qué perfume tenés? Ahora tengo un riquísimo dulce. Digo la marca. La marca, no, acá. ¡Escorpio! Bueno, espera, escucha. ¿Tienen todos trío para todos, el momento de la dulzura? Obvio. Es nuestro momento de la dulzura. Con todas las galletitas bañadas, angeladas, chocolatinas. Mirá lo que es la chocolatina. Porque una cosa es decirla y otra mostrar. ¿Querés Lu? Bueno, mira, la Pepa Chocotrío. Téntate como Lu. Son 30 años en boca de todos. Procura un momento de la dulzura que te lo mereces. Mirá. Galletitas Trío presenta los nuevos anillos azucarados sabor coco y limón. Frolitas con dulce de batatona y pepas alemanas, un clásico argentino con estilo europeo. Galletitas Trío, 30 años en boca de todos. Cinco pepas rusas. Cinco pepas rusas. Mirá, ahí lo tenés, a doblete. A doblete, lo tenés ahí atrás en el videobol, mirá. Ahí está, un crack. Aparte, ni se cambió la ropa, era el mismo día. 10 de la mañana, 12 del mediodía. Ese llevó los dos y sacaba. Cada rato venía una morocha por el no. Bueno, hay que decir que el chico luego tuvo que aclarar. Lo encontraron y aclaró. ¿Qué dije? ¿Qué explicó? Bueno, lo que contó es que... Mucho que aclarar no hay. Que tiene hermano gemelo, dale. No, él en realidad con la rubia son novios. Y acompañaba a la novia y estaba a favor de la legalización. Pero su mamá, ferviente católica, estaba totalmente en contra... Y le pidió que le trajera un pañuelo azul. Así que cumplió con la mamá y cumplió con la novia. Polémico, polémico. Un pollerudo terrible. Un pollerudo, pero un pragmático que cambia cada dos horas. Hubiera dicho que era de Argentina. O la mamá o la novia que tiene la bandera de Argentina. O la mamá o la novia. La mamá o la novia. Carlita, presenta el que viene allá. El debate siguió en la tele. ¿Qué opinan? El debate, viste que en la tele todos opinan de todo. Bueno, esta vez opinaron de algo importante. Muy bien.
Ya con la media sanción del proyecto de ley de despenalización del aborto tras la histórica sesión en la Cámara de Diputados, el encendido debate que generó el tema a nivel social continuó expresándose en la pantalla chica, ¿viste? Porque la idea de tener una ley que permita interrumpir el embarazo en forma legal, segura y gratuita promete seguir dividiendo las aguas por un largo rato, doña. Observa. Soy católico, católico militante. Estoy en contra del aborto y a favor de la legalización, porque esto no tiene nada que ver con las creencias, tiene que ver con la salud pública, señora. Contundente. Pero se confunde vida con persona, con ser humano, y ahí está la diferencia. Porque si no, todo Occidente son unos asesinos seriales. ¡Pues a canalla, Danqui! Es una cosa que no, evidentemente, no resiste, si no a mi manera. Cuando vas a abortar, no matas. Si usted dice que cuando vas a abortar, no matas. ¡Opa! Y tienen la cantidad de cosas que dicen, ¿no es cierto? O sea, lo hace el Occidente. Pero entonces, cuando una mujer va a abortar, ¿no está matando? Por favor, yo te escuché. Basta. Pero le quiero preguntar. Basta que no sé dónde aprendiste vos. Yo de esto sé un poquito. Acá, che. Embrague, Diego. La demás, entonces uno mira. No, me parece que además ya me miró mal de entrada y me está faltando el respeto cuando solamente estoy haciendo una pregunta, porque ya que usted el que sabe, hay que dejar hablar también. Vamos a hablar. Fa. ¿Quiere más? España, datos del diario El País. En el 86, cuando se empieza a instrumentar, hay 411 abortos. Hoy en día, en la última etapa, en la última estadística, son 100.000 abortos. Lo dice el diario El País. ¡Se vuelve loco! Si antes era ilegal y ahora es legal. Por supuesto, antes no tenía registro y ahora tiene registro. Mira que vivo. Ese argumento cuando se legaliza. Ese argumento empieza el registro. Escuchen. Te escuché decir muchas pavadas en los últimos días. Así que no sigas. No sigas porque realmente no se sostiene. No le haces bien a tu oficio de periodista. Y puede haber más. Los políticos le tienen miedo a la gente en la calle. Mucho miedo, porque esto está hablando. Esto habla, porque aparte es gente joven. Sí. Es la gente que va a votar. Entonces, de verdad, creo que reflejó algo que la sociedad está pidiendo hace muchísimos años, que es la libertad a las mujeres. Es cierto. ¡Hola, teléfono, chicos! Debatiste con actrices, con el ex ministro de Salud, te vi... Bueno, eso es misógino, agresivo, la verdad que no pensé encontrarme con alguien que me restregó un título universitario por la cara. ¿Podemos poner lo que acaba de decir? Basta que no sé dónde aprendiste vos, yo de esto sé un poquito. Seguimos. ¿Cómo solucionamos el tema del aborto clandestino? Decilo. El aborto está más o menos en el puesto número 40 y pico de causa de muerte de una mujer. Hay 40 causas antes que no había ninguna. Pero estamos hablando del aborto, Amalia, y bueno, vos sabés que vos es hablás, cruel. Vos yo conozco gente. Vos me hablás de la clandestinidad, yo te voy a responder. Cuidado. Es que el aborto va a tener que seguir siendo clandestino, porque está mal. O sea que vos sos cómplice de un delito. Si vos me estás diciendo que va a seguir siendo clandestinos, que lo avalan. Es el disenso, estamos en democracia y en libertad. Y la cosa no termina acá. Justamente antes nombraste a Irlanda, y en Irlanda, a partir de que se legalizó, dejaron de nacer chicos con síndrome de Down, porque al ser legal y las madres que se enteraban que tenían chicos con síndrome de Down, empezaron a abortar. No, pero eso está mal, porque Irlanda recién lo acaba de... No tengo errónea la información. Irlanda, te la puedo mandar a donde me digas. Es toda una polémica. No nos hagamos mal los boludos. Estoy harta de esta discusión de, y para vos está bien, para mí está mal. Dejémonos de hacer los boludos. Acá pasa una cosa clara. Las mujeres están muriendo y esto se tiene que terminar. Y esto tiene que tener un marco legal. Después podemos discutir todo lo que queramos. ¿Qué te pensás? Que cada mina va a abortar y dice, ahora sí, ahora que es legal, ¿sabes qué? Me voy a cuidar yendo a abortar. ¿Me quedó claro? De esta manera, lógicamente, cada cual va a seguir defendiendo su postura sobre el tema a la espera de que se renueve el debate legislativo cuando el proyecto sobre la despenalización del aborto desembarque en la Cámara de Senadores, donde se definirá si finalmente se convierte o no se convierte en ley nacional. En Canal 13 todavía están limpiando la frenada que le pegaron a Granata en González García, pero bueno, fue ministro de Salud. Sí. Como fue hace 14 años lo planteó. Sí. Y por poco lo... No sé, lo quema. No sería el momento. Algunos diputados, mano larga, el pañuelo bandolero, sí. Le pones el sombrero de cowboy. Y ese. Y ya estamos para Billy the Kid. Total. Sí. A veces me imagino a las señoras de Recoleta que leen La Nación
Cuando la están viendo a Sofía Gala con ese pañuelo verde, ¿qué pensarán? No, por suerte no sé que querrán no es meter en la pantalla para arrancarla. No sé qué les molestará más, si el pañuelito, el corte de pelo o ahora las chaquetas tipo hombre que se está poniendo, porque viste que cambió totalmente su look y ahora... Es más que nada lo de adentro, que es más que lo de afuera. Eso que sí. se lo deje, que lo tiene bien puesto. Que lo tiene muy bien puesto. El arranque del Mundial. Pero pará que yo de esto sé mucho, loco, pará un poco, que la hace lunga. Fue ministro de fútbol. Pará que yo de esto sé mucho. Pero decí lo que estaba diciendo. Que la hace lunga, hermano, pará un poco lo de la... Sí, que no tiene que cambiar porque lo de arriba lo tiene muy bien la nena de... Se me fue el nombre. Dale, 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 tú puedes, tú puedes. ¡Sofía Gala! Eso. Bueno, ¿qué tenemos? No nos gustó la apertura del Mundial, no es por criticar. No. Sencillita, ¿eh? Un show de lo de la un informe muy crítico de la ceremonia inaugural. A mí me gustó. Hace una fiesta, flaco. Fue un show. Lindo, sencillo. Un show del novio de Granata, fue. Che, sí. Viste lo que ayer lo anticipamos, lo de Darín ya explotó en España. Sí. Los portales españoles, maltratador en su país, viste lo que pasa. Bueno, y toda la tarde del día en un minuto. ¿Hay cancioncito o seguimos de largo? Ya estamos, quédate. Día especial, media sanción para la legalización del aborto en diputados y el arranque del Mundial, por fin. Con Putin, con el presidente de Arabia Saudita, con Infantino, el presidente de FIFA, muy presente FIFA en todo esto, ¿no? Siempre, bueno, como decía Nacho recién, esto ya los países... Son fiestas de FIFA, no son mundiales de los países. Chao. Es FIFA, hace su fiesta en Pero tal quiero lugar. Ver unos cosacos bailando. No es internacional. Plaza Roja, si querés ver cosacos. Internacional, una soprano joven rusa con un artista proclamado británico. Está por Pizzi, técnico, quería que gane. Le fue hermoso, ¿eh? Bueno, así fue la cosa. Y sí, doña, finalmente comenzó el tan esperado Mundial. Y la verdad, lejos de impresionarnos con lujosas y costosas puestas en escena, el comienzo de Rusia 2018 se caracterizó por la sencillez de la ceremonia de apertura, ¿vio? Clara muestra de que no solo acá andamos de ajustes y tarifazos. Putin también tiene lo suyo, ¿eh? Se terminó la cuenta regresiva, arrancó el Mundial de Rusia 2018. Hay que destacarlo, fue breve. Basta de inauguraciones largas, aburridas. No sé si están aburridas, pero son costosas. Pielo. Pagá la plata. En la del 98... ¿Qué? Fue un embole. 5 horas duró. Ay, bueno, pará. Ay, qué falta de comprensión que tenés. ¿Tenemos la escena? Sí. La vemos. ¿Qué corno pasa ahí? ¡Toma, berraco! ¡Come plomo! Y la cosa no termina acá. Los argentinos, a ver, chicos, ¿qué les pareció la ceremonia? ¿Cómo estuvo? Fue un desastre. Corta, nos parece un poquito. ¿Cortita? Sí, esperábamos un poquito más. Bien Robbie Williams, pero fueron 15, 20 minutos nada más. Ladrones. Habló Putin, estuvo bien. ¿Qué dijo Putin? ¿Vos lo entendiste todo? Habló perfecto, dijo lo que dicen todos siempre. ¿Con Kimón? Bienvenidos a Rusia para el Mundial. Piripipi. Ahí Carmela, me dio una Carmela que ideal para vos, hagamos te queda. Mañana la barbosa esa que tenés te queda para desaparecer Forrest Gump, de verdad. Viste cómo somos nosotros. Hay que sacar el colán para un tinte más castañito. Te lo recomiendo, 5.1. Pintón el hombre, ¿eh? Escuchen. No puedo atender. ¿Quién es Bambi? No puedo, pero bueno, te llamo a la tarde. ¿Quién es Bambi? ¿Quién es? Julia Roberts. Eso sí, nos podrán castigar a puro tarifazo, che. Pero si algo nos sobra a los argentinos a la hora de buscarnos un manguito es creatividad.
como estos muchachos que mientras Rusia le llenaba la canasta a Arabia Saudita, improvisaron una suerte de te hago un pogo a la gorra y estoy seguro de que por lo menos para un par de botellitas de vodka agarraron. Vamos a Argentina, que se puede. Vos sabés que el argentino siempre se la rebusca, ¿no? Se la rebusca de diferentes maneras. Y fíjate el caso este, son cordobeses los tipos. Dijeron, ¿cómo hacemos para tomar unos copetines no, y que nos salgan gratarola, no? El curro, ¿sabes cuál es? ¿Cuál es? ¿Qué hacen? Ponen ahí la bandera, invitan a la gente, te hacen el pogo. O sea, es como que te hacen la fiestita. Son unos fenómenos. Primicia. Bien para irte a Arabia Saudita, con mucha gente, el centro. Cae un hombre, el gol de Gaczynski. Pero... Y comentan Putin, Infantino y el jeque. Y bueno, ¿qué se le va a hacer, no? Tiki, tiki. ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde está Banquito? El secreto, Sargay. Así es la cosa, doña. Ni el mismísimo Mundial de Rusia se salvó del tarifazo. Eso sí, si hay una pelotita corriendo sobre el fresco y verde césped, nos olvidamos de toda la espera, nos olvidamos. La defensa de Arabia Saudita tenía menos control que Sturzenegger en el Banco Central. Sí. Pero bueno, eso ya no fue. 14 minutos, viejo. Sí. Tampoco 4 o 5 horas como no, la anterior. No. Pero cuando pagás una entradita debe estar saladita, sí, para que sí, te dure 15 minutos, claro, y te vayas a tu para casa, la, ¿no? La inaugurar. Pero pensar en la hora satélite. Eso es una cuestión que tiene que ir para todo el mundo, no importa. Cortito. Pero no, se la no, lleva. No, sí, eso, no. Es satélite cuando está abierto. Es de fórmula. ¿Desde cuándo? ¿Desde hoy? Una ceremonia de una hora. No la ves. No la ves. Chico, estamos en época de redes... Cortito, que no pueda pasar rápido. Hagamos tres canciones que conozcan todos. La prueba está que la apertura midió 11 puntos y el partido 22. O sea, la mitad. Yo no sé ni cómo llaman al arquero ruso, pero... No es candidato ruso. El local. Bueno, este mundial vas a ver dónde, cuándo y cómo quieras. Con Telecentro Play podés mirar todos los partidos, sin importar dónde estés. Y si te conectás a cualquiera de los 7.500 puntos Telecentro Wi-Fi Zone, no gastás los datos de tu celular. Escuchaste bien. Escuchá, Marito. Contratá Telecentro llamando al 6380-0000. Bueno, por momentos había como 20 y pico de grados en Rusia. Estaba Liz Italiani con un calor bárbaro. Y le dijeron, tómate este vaso de agua, era un vaso así. Era vodka. ¡No! Mirá cómo quedó. ¡Ahora sí! ¡Hola, todo bien! Las imágenes son más que elocuentes y nos llevan hasta las lágrimas. Estamos con mi marido y con mi sobrino, el más chiquito. Hermoso, hermoso, hermoso. Ganamos 5-0. ¿Qué tomaste, Su? Gracias. Oh, my God. Gracias. Putin. Putin, one moment. Vamos a ver si podemos encontrar las imágenes. A ver si podemos encontrar a Putin. La Irma toma vino blanco. ¿A qué se dedica, Lizzy? No. One moment, please. One moment. I'm security. Credencial. Chequea. Que te lleve, chicos. Tengo miedo que termine muy mal esto. Lo que es el estadio y la imagen de todo, lo que ha pasado, todo en el estadio fue fatal. Fue brutal. Con cara de depresivo sarábico. Te va a volver loco. Dijo la fe. No, para nada. El señor. Alejandro Marley. Irma, boludo, ¿quién es? No, este pibe no anda bien del bocho. Unos amigos me mandaron por WhatsApp que era una pedorrada la apertura. Pero acá se vio genial. ¿Sí? ¿Te dijo que sí? Fue emocionante. Que se deje de decir que fue una perrorrara. Le gustaba el... ¡Pórtate en pedo! Se ha tomado todo el vino, oh, yeah. Se ha tomado todo el vino, oh, oh.
Escuchen, escuchen. ¿Qué? Este viejo me dijo hoy. Dijo, a las 4 de la tarde salimos. Sí. Y después vino a las 2 y me dijo, en 15 minutos nos vamos y yo todavía ni me había afeitado. Es maravilloso. En 15 minutos nos vamos y yo todavía ni me había afeitado. Aparte, tiene fuerza, ¿viste? Nos hacía flamear a los que... Claro, te amarrea, te sacude como trapo con hormiga. Bueno, qué genial. Así de locos son los argentinos, dicen los rusos, ¿viste? ¿Por qué elegimos los colchones Canon, los que hacemos Bendita? Porque Canon nos garantiza un descanso profundo, renovador, porque nos garantiza calidad en todos los modelos que tiene, y por eso es nuestro colchón y el colchón de todos los argentinos. Mira. Colchones Canon, colchones Canon, solo con Canon me duermo yo, porque con Canon yo me renuevo. Canon, Canon es mi colchón. Renovate con Canon. Y si vas a viajar, no te pierdas los paquetes imbatibles de despegar.com. Comprá ya, esta noche, tu paquete de vacaciones y pagás en muchas cuotas y en pesos. Viajá, por ejemplo, a Bariloche, a Iguazú, a Cancún y los lugares que se te ocurran, porque con despegar.com viajar es posible. Miren. No te pierdas los paquetes imbatibles de despegar.com. Cancún, Iguazú, Bariloche y muchos destinos más. Aprovecha y paga en pesos y en muchas cuotas con muchos bancos. Despegar.com. Viajar es posible. Bueno, ¿en qué iría quedando lo de Darín como supuesto maltratador de, en su momento de Siciliani? No, Siciliani no. Férrea defensa de Norma Leandro. Sí. Pero impresionante, porque dijo que no entendía cómo esa chica, ni siquiera la nombraba, cómo esa chica, ella, había hablado de esta manera, cuando se llevaban tan bien y esto se había resuelto dentro del teatro como tema del teatro, de la obra. Que ya presenciaba gran parte de los ensayos, ¿no? ¿Cómo? Digo que a lo mejor no se había resuelto. Lo que en todo caso Bertuccelli... ¿O la engañaron a Norma Leandro? Norma Leandro dice que ella estaba... Bueno, como la directora, seguía paso a paso lo que pasaba en la obra. Y como presumíamos, se hicieron eco en España, donde están querido y respetado. Claro, sí. Vamos a verlo, señor director. Fuera de esperarse, hizo mucho ruido en el mundo del espectáculo la retroactiva denuncia pública que hizo Valeria Bertuccelli sobre Ricardo Darín, acusándolo de maltrato mientras compartían cartel años atrás en la obra Escenas de la Vida Conyugal, doña. Las repercusiones no se hicieron esperar. El asunto fue comentado hasta en los medios españoles y, como de paso cañazo, María Valenzuela tiró un poquito más de leña al fuego en las redes sociales. Fíjate esto. También la polémica con otra gente que se sumó, Carlita. Porque hay gente que tal vez no tiene la mayor simpatía por Darín, aunque uno cree que le cae bien a todo el mundo. Como por ejemplo María Valenzuela. ¡Aguante la ficción, carajo! Tweet de María Valenzuela. Qué bueno que a los hipócritas se les vayan cayendo las caretas. ¿Qué? Esto me dijo que el tweet lo puso por Ricardo Darín. Está hasta los huevos. ¿Qué de más? Valeria, ¿te puedo molestar un minutito? ¿Puede ser, Valeria? Cortito, 30 segundos. Simplemente, ¿cómo estás? Por lo que dijiste ayer, nada más. ¿Y mejor, Valeria? Valeria, 30 segundos nada más te pido. 5 minutos, porque tengo que ir a comer. Tengo que preguntarte porque Ricardo te pidió disculpas. ¿Cómo las tomás? Eso no me importa hoy. Hoy es un momento histórico. Me dicen que inclusive cuando Valeria pidió el aumento, había una fricción con conseguir ese aumento, como pasa en cualquier negociación, fue Darín el que ofreció parte de su puntaje, parte de su porcentaje para que ella siga en la obra. Y cosas que te llegan al alma, ¿no? Y los medios españoles también se han hecho eco. ¡Mire! El periódico España. Ricardo Darín se defiende de las acusaciones de maltrato. No lo hice. El actor argentino asegura que solo fue un malentendido entre ambos. ABC España. Ricardo Darín se defiende de las acusaciones de maltrato. No lo hice, por lo menos a voluntad. Valeria Bertuccelli acusó a la estrella cinematográfica de haberla maltratado durante su trabajo juntos en la obra teatral Escenas de la Vida Conyugal, La Vanguardia, España. Una actriz acusa de maltrato a Ricardo Darín y él asegura que fue un malentendido.
Valeria Bertuccelli asegura que el actor también difundió falsos rumores sobre ella. Esto repercute internacionalmente, Franco. Sí, por supuesto. Darín es un prócer en España, es un figurón, mucho más incluso que otras figuras que han llegado y muy bien a España, como Cecilia Roth, digamos. Hoy está considerado por encima de cualquier argentino o argentina. ¡Sí va a armar un quilombo! Pero en tan sorpresivo como convulsionado marco, la reconocida actriz Norma Aleandro, quien dirigió la obra que protagonizaron Darín y Bertuccelli, decidió tomar cartas en el asunto y tuvo palabras de apoyo hacia el inculpado actor, ¿viste? Escuchen, escuchen. Las acusaciones no las entiendo. No las entiendo porque estuvieron mucho tiempo trabajando juntos. Son muy amigos las familias. Cuando ella se fue porque había dicho que firmó un contrato de 6 meses, pero después tenía un compromiso. Eso fue lo que hizo. Cuando terminó su contrato, nos fuimos todos a comer juntos. O sea, no sé cuál fue el estrato, pero yo no me enteré. He hablado con Ricardo. Ricardo no sale de su asombro. En fin, es una situación muy rara. No pienso seguir hablando de ella porque no conozco otros términos que los que de ella, porque no conozco otros términos que los que le acabo de decir a usted. Me extraña muchísimo este suceso de ahora, mucho. No hablan el teléfono cuando yo pude llamarla. Hola, Doman te saluda, ¿cómo te va? De esta manera, el trasnochado entuerto desempolvado por Bertuccelli que dejó a Darín en el ojo de la tormenta sigue levantando polvareda mediática, Doña. ¡Oh! Da toda la sensación de que si se juntaban a tomar un feca en su momento, podían haber arreglado la cosa sin tanto bolonqui. Pero viste cómo es el tiempo. Pasa y lejos de disiparse, la bronca va creciendo. Y ahora salió recargada. Así que tranquilamente el asunto puede crecer como una bola de nieve. ¿Quién le dice, Doña? Capaz que tenemos quilombo para rato con esto. Bueno, reproducciones en el exterior. Lo vi al chico, al chico de Darín, tratando de explicar algo y, por supuesto, pensando también que es un malentendido que no se habló en el momento. Digo, si el destrato, para mí, ¿no? Si el destrato se limitó a un puntito más, un puntito menos del porcentaje que se reparten los actores, alguna cara de culo, o dejarle la decisión a un coach que mediaba entre Norma, Leandro y ellos... Sí. Hizo un poco de daño Bertuccelli, salvo que haya algo más que Bertuccelli no quiere soltar. ¿Vos qué decís, Carlita? No, yo no creo que haya nada más. Yo creo que hoy en día decir que alguien te destrató en este contexto de Argentina se vincula tanto a un, digamos, a un poder del hombre sobre la mujer que se relaciona directamente a una violencia de género o un maltrato donde hay una violencia. Pero, digo, que a lo mejor es desmedido para lo que pudo haber pasado. Pedime que me pida disculpas. Me parece que se. Que al todo día se siguiente fue me gusta de un montón de actores y actrices que vaya a saber qué tienen contra Darín. Lo que no necesariamente tiene que decir que ella no lo haya sentido. ¿Me entendés? Pero a lo mejor todo tomó una dimensión desbordada. No es ningún delito. Así le hubiera puesto cara de nosotros culo, no tenemos, digamos, ¿no? La tabla de valores de hasta dónde te podés sensibilizar y hasta dónde no. No, a ella podés le pasó sentirte eso, pero... mal ahora, de ahí a ir a contarlo 5 años después, en ambiente de trabajo, porque esto fue dentro del teatro, no fue fuera del teatro, fue adentro del, como dice Norma Leandro, en las reglas del teatro. Y Erika entonces... Rivas sigue con su empecinado silencio. Sí, es verdad. Y Mariquita Valenzuela echa leña al fuego y no hay... Yo voy a empezar a tuitear así. No, algunos deberían. No. Algunos deberían. Hay que dar like, no, se van cayendo las caretas. Sí, quiero tuitear enigmático. En el enigmático siempre, entonces después te lavas las manos, no decís nada. Decías por otra cosa, no. Y te quejabas del zaguero central. A mí lo que me parece es que me falta la situación de qué es lo que pasó. Se habla, ella habla de destrato, pero no nos termina de explicar qué fue lo que ocurrió. Para que entendamos un poco. Porque tuitemos si no, contra Bertuccelli. Algunas hablan mucho, pero no son claras. Que tenés un cambio hasta idiomático. Nosotros, destrato y maltrato, lo podemos como diferenciar, pero para España no. Ella me estaba diciendo recién. Para el español es como... No, destrato no existe. ¿Te maltrato o te bien trato? Yo cuando leíamos los titulares que lo estábamos viendo juntos, yo le decía, lo que pasa es que en España, anda a explicarle al gallego que el destrato es diferente al maltrato. Vos leíste destrato y para el español es maltrato. Y maltrato está, como bien dice Carla, directamente relacionado con violencia. No la debe entonces, estar pasando es bien muy Darín. Difícil. Seguro que es muy difícil. Es fulero esto. Y sí, claro. Es muy difícil.
Bueno, quiero mostrarles un envase que hay que tener en casa, sobre todo, mira, 7.5 la temperatura, ahora vieron el fresco, este invierno, ¿no? La tos te molesta todo el tiempo, te presentamos Espectosan antitusivo. Ahora también a veces hay gente que pone calefacción y le genera tos seca. No es lo mismo que un expectorante. Esto es cuando no tenés flemas y necesitas cortar la tos seca que te molesta si quieres descansar, si quieres dormir o si quieres hacer otra actividad. Mira bien el envase y Marito nos cuenta. Cuando sí tenés flemas y necesitas expulsarlas y te ataca el catarro bronquial, usa Novo Expectosan Extra Forte 200, el jarabe expectorante con mayor concentración de bromexina del mercado. O sea, para la tos seca, Expectosan antitusivo, el de la lunita. Y para la tos con flema, Novo Expectosan Extra Forte 200. Y acordate, como ninguno de los dos tiene azúcar, son aptos para diabéticos. Expectosan, un producto para cada tipo de tos. Le preguntaron a Maradona qué opinión tiene del actual técnico de nuestra selección, Sampaoli, y dijo que bueno, que tiene sus buenos antecedentes, que trae algunos laburos en el fútbol chileno, que hay que tenerle fe y que está armando un buen equipo. ¿Eso dijo? No. Ah, es viejo lo que yo vi. Yo lo vi en YouTube. Ah, dijo otra cosa. Ah, no, no lo quiere. Dios. ¿Cómo? Portate bien. Como hace 4 años estamos otra vez de la mano del 10. DBI 14276-579. ¿Cómo anda, Diego? Muy bien, muy bien. Y encantado de poder estar al lado suyo. No se puede hacer más lento. Y volver a estar en... Dale, ponelo. En las casas de la gente que mira Telesur. Pero obvio. Si bien nos han cortado Opa. Un poco las alas, pero seguimos volando. ¡Vamos! Digan lo que digan o hagan lo que hagan, el deporte más lindo y más pasional que hay es el fútbol. Tiro centro, rebote, la garra se levantó. ¡Ah! ¡Afuera! ¡Acaricia el ángulo! ¡Ja! No tenemos contra. Que esto quede bien claro. No tenemos contra. Es el deporte. Ahora, cuando usted tenía 14 años, ¿sabía que iba a ser protagonista después de los mundiales? No, Vitoru, si yo digo esto... Seguimos. Creo que los muchachos me tiran con las cámaras, porque no... No, a los 14 años no, yo tenía el sueño. Son los 10 de la mañana, tarado. Te vas a quedar sin trabajo, vos también. De llegar a comprarle la casa a mi mamá. A jugar en primera de Argentina Junior. ¡Ay! ¡No soy judío! ¡No soy judío! Y después, lo que viniera, mejor. Me gustaría que me dejara un par de telegramas sobre lo que piensa de la selección argentina. ¡A cruzar los dedos! El técnico no encontró el equipo. No puedo hablar con libertad porque no estoy dentro de la concentración y no sé cómo van las cabecitas de los jugadores. Fiesta compro. Ni se te ocurra. Eso yo lo... me pasaba por todas las habitaciones después de cada entrenamiento para ver cómo reaccionaban. Mi amor, pone a papita, se mate y nos mate. Pero creo que... Hoy dependemos mucho de Messi. ¡Hace un gol, Messi! Tenemos al Kun, que de una vez tiene que explotar. Bueno, espero. El mediocampo de Argentina es muy lento. Si Argentina sale a presionar como le pide el técnico, una pelotita por arriba y queda mano a mano con los centrales. Que Dios les rebendiga. ¿Qué?
Está espectacular, Diego. Sí. Viste que está más flaco, está bárbaro, ¿eh? Estuvo internado, fue a hacerse un retoque de cinturón gástrico. Ahora el telegrama no es lo de Colombia. No, pero está muy... Aparte, escúchame, habló 10 minutos y no le pegó a Tontín, el novio de Claudia. Ese es un... Se le está haciendo resentimiento. Bueno, pero es un lujo tenerlo ahí de comentarista, sí, sabe, ¿eh? Claro, sabe un poco el muchacho, un poquito, ¿no? Jugó, sí. Bueno, nos encanta verlo bien a Diego. Estuvo con Mühlberger también en algún momento, ¿no? ¿Sí? Sí. Está bien. Bueno, debe darle también al cachamate, el que nosotros le damos durante el día. Las estoy mostrando mal, ¿no? Esta. Bueno, nosotros tomamos con Marito y el equipo de producción hierbas del litoral con lemongrass, muy rica, y hierbas cuyanas con tomillo, que ni te digo. Así que elegí. O las dos también puede ser. Contame, Marito. Porque están buenísimas las dos, Beto. Y tienen la mejor calidad, como nos tiene acostumbrados Cachamate. El mejor sabor, la mejor calidad, y te rinden desde el primero hasta el último mate. Tenés que probarlas. Cachamate, el sabor del buen mate. Hola, amigos de Bendita. ¿Recuerdan que les enseñé cómo diferenciar un huevo crudo de un huevo duro? Bueno, ahora les quiero enseñar cómo es hacer... Vamos de vuelta. Hoy les voy a enseñar cómo hacer para pelar un huevo duro sin tener que golpearlo en la mesa, sin tener que golpearlo en el plato y sin que se le caiga la cáscara por el piso. Un recipiente de plástico duro, bien duro. Esperemos que salga. Tiramos el huevo adentro, ponemos la mano arriba y empezamos a sacudirlo. Y lo sacudimos, y lo sacudimos, y lo sacudimos, y lo sacudimos. Y seguramente ya tiene que estar pelado. A ver, una maravilla. Aquí adentro quedó toda la cáscara del huevo. No se ensució absolutamente nada. Y ya está listo para comer o para agregar a la ensalada. Si le gustó, compártalo. Ya sabe, son los tutoriales de Bendita. Yo estoy... Lo que duró la transmisión, la ceremonia inaugural del Mundial, me lleva a pelar un huevo duro a mí. Y siempre te queda un pedacito, ¿viste? Lo voy a hacerlo. Si sentís rigidez articular frecuentemente, mira, el colágeno es la proteína más abundante en tendones, en cartílagos, ligamentos, huesos. La vamos perdiendo después de los 25 años todo el tiempo. Así que por eso es probable que sientas cada vez más dolor, molestias articulares. Así que Artostrop, el especialista, nos trae a la Argentina esto, Artostrop Colágeno C más D. Vas a ver cómo te alivia. Es el primer sobrecito que ayuda a recuperar lo que tu cuerpo fue perdiendo, formulado para la formación, crecimiento y reparación del cartílago, con colágeno bioactivo líquido suplementado con vitaminas C y D. Artrostop Colágeno C más D no es un medicamento, es seguro y de origen natural. No daña el estómago, no engorda y no contiene azúcar. Agregalo diariamente a tu café o infusión preferida en el desayuno y listo. Ya sabes, para tu dolor, Artrostop té caliente. Para que no te vuelva, Artrostop Colágeno C más D. Fíjate, el jefe de cada uno de los bloques... Perdón. Ahora hay poco menos de gente, porque claro, la gente no quiere trabajar. ¿Y esto? Perdón, ¿eh? Sos un desubicado, así te digo. ¡Salute! Tengo un aire acondicionado muy frío acá. ¡Ay! Salgo en todos lados, ¿no? Bendita, Dios mío. Bueno. ¡Aguante, Bendita! Puede pasar. Salud, Sergio. Corresponde, salud. Los trabajadores papeleros están muy bien protegidos con la cobertura que les brinda la obra social del papel, que sabe dar salud. Afinate vos también. Obra social del papel. Sabemos dar salud. Mirá. Somos papeleras. Somos papeleros. Y estamos afiliados a nuestra obra social. Digan lo que te digan. Ofrezcan lo que te ofrezcan. Nadie nos va a cuidar mejor. Nadie nos va a dar más. Vení y afiliate. Se trata de la salud de nuestras familias. Obra social del papel. Sabemos dar salud. Bueno, las Benditas y Franco vienen haciendo canciones de mundial. Esta es la de este mundial, así que con esto nos vamos. Han brillado, pero detrás de cámara a lo mejor. Que Dios los bendiga. Buen descanso. Chao. Yo no sé parar, no, no.
One life, live it up, cause you got one life. One life, live it up, cause you got one life.